Muy buenas tardes, amiguitos del taller virtual de dibujo y pintura del Museo Rayo. Para esta clase del próximo jueves 12 de noviembre del año 2020, continuamos con una breve explicación acerca de lo que es el trabajo manual del intaglio. Ya vimos la primera parte, que es sacar el relieve a partir de vaciar el dibujo. Y en esta vamos a ver la otra parte, que es pegar el dibujo para sacar el relieve bajo. Gracias, estos talleres son producto del apoyo de el Ministerio de Cultura con su Programa Nacional de Concertación Cultural, nuestra Gobernación del Valle con su Secretaría de Cultura, la Alcaldía Municipal de Roldanillo y su Casa de la Cultura, y como siempre, nuestro Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Ya he visto unos intaglios que me han enviado ciertos niños y me han asimilado muy bien la técnica, le está quedando muy bonito. Los felicito por este trabajo. Es una técnica muy hermosa que da gusto de aprenderla. Hay que aprender de todo en este mundo, en el arte hay que aprender de todo. Hay que saber dibujar, saber pintar, trabajar diferentes técnicas, trabajar diferentes temas. No encasillarse en uno solo, para trabajar y para pintar y para producir. Cuando ya tengamos un sello personal, seguimos adelante nuestro trabajo. Pero debemos de investigar mucho, de leer mucho, mirar lo que hacen las demás personas que pintan y dibujan para uno adquirir más conocimientos, no copiando lo que ya está hecho. Espero que sigan inventando sus trabajos. Prácticamente ya nos quedan poquitas clases de este año. Dios los bendiga. Para esta clase de hoy continuamos trabajando esta técnica del intaglio muy famosa, muy importante, ya que nuestro maestro Omar Rayo fue uno de los que creó esta técnica y la impulsó por todo el mundo, haciendo exposiciones por todos los países con esta técnica manual. Ya ustedes están observando allí que hicimos la primera parte, lo que es sacar alto relieve a partir de esta matriz vaciada. Ahí la están observando ustedes, la matriz vaciada. Hoy, para la clase de hoy, vamos a hacer lo contrario. Vamos a colocar, a como se ve acá, lo que sacamos de esta estrella, lo que sacamos de acá, la colocamos acá encima del papel para hacer la otra impresión, que va a quedar con el bajo relieve, o sea, hacia abajo. Entonces miren ustedes, observen muy bien el acercamiento. Este es el cartón paja recortado y pegado acá. Seguidamente vamos, como hicimos en la clase anterior, a mojar el papel. Lo vamos a introducir acá en el agua. Un rato. Lo volteamos otra vez para que el papel humedezca. Y cuando ya lo saquemos y lo sequemos con el papel periódico, nos quede más fácil para repujar. También se puede repujar en seco cuando los temas no son tan complicados. Entonces vamos a hacer una pausita mientras secamos el papel. Seguidamente, cogemos el papel, le quitamos un poquito el agua para que caiga, lo escurrimos para que le baje un poquito el agua. Lo colocamos acá sobre el papel periódico. ¿Para qué? Para secarlo. Mire cómo se seca el papel periódico. Mire que la humedad la va recogiendo el papel periódico.
cojo para este lado también y hago el mismo procedimiento. Mire que el papel periódico va humedeciendo para que recoja toda el agua que quedó en el papel. Lo volteamos otra vez y hacemos el mismo procedimiento. Lo secamos. Y esperamos un momentico que se seque bien. Y continuamos con el procedimiento. Bueno, el papel ya se ha secado. Observen bien la textura. Por este lado es que vamos a colocar el papel para grabar, o sea que hay que voltearlo. Lo volteamos hacia el otro lado y observen que aquí tiene menos textura. Entonces siempre lo vamos a colocar por donde está la textura. Vamos a colocarlo acá sobre la matriz que está acá. Lo colocamos acá, lo vamos a adherir con cinta tesa, cinta de mascarar, para que eso nos mueva. Porque si estamos repujando y se nos mueve, se nos pierde el trabajo, porque ya queda muy difícil volverlo a colocar otra vez como estaba. Entonces acá vuelvo y le coloco cinta de mascarar para que no se me mueva. Esta ya se me aflojó, pero peguémosla otra vez. Y procedemos a repujar con los dedos. Procedemos a repujar con los dedos. Vamos buscando acá, mire. Yo voy acá. Voy haciendo este trabajo. Este trabajo. ¿Sí lo están viendo? Con el dedo estoy repujando muy bien. Mire, aprovechar la humedad, para eso humedecemos el papel. Para eso humedecemos el papel, para que se vea bien cuando vamos a repujar el papel. Mire que aquí lo están viendo ya. Poco a poco. Mire que ya prácticamente quedó repujadito con el dedo. Ahora les voy a mostrar algo muy especial, que es el cepillo de dientes. Miren este cepillo, vea. Ese es el cabito de un cepillo de dientes. Es muy pulidito por acá y con él podemos repujar. Muy fácil. Miren acá. Mírenlo. Vamos a repujar con el cepillo de dientes. Mire cómo se ve bonito repujadito acá. Con el cepillo. También podemos utilizar el mango de un pincel, que también es pulidito. El mango y un pincel. Mire que aquí estoy repujando. O si no, también podemos repujar con esta herramientica, con un bruñidor de bolita. Ah, y entonces estamos repujando con un... Dentro de un momentico hacemos una pausita y continuamos. Continuando, les voy a mostrar acá algunas herramientas que yo mismo las construyo para trabajar esta técnica del intaglio, más que todo para repujar. Mire que este que está acá es un bruñidor de bolita, pero yo mismo también lo fabrico. Mira, aquí tengo un bruñidor de bolita hecho por mis manos en madera.
Acá tengo otra herramientica que también la hago en madera, que es para hacer esta misma cosa, para repujar. Hay que repujar siempre con un solo movimiento hacia abajo. No podemos hacer a qué hacer porque no lo tiramos. Entonces repujamos acá con esta herramientica. Mire, esta otra herramienta también la fabriqué yo. Tiene uno para repujar y otro para aplanar. Para aplanar es para aplanar la parte de acá. Cuando ya terminamos de repujar, aplanamos para que se vea bien bonito el intaglio. Mire que con esta herramientica. Estas herramientas las consigue uno en la casa o uno mismo las hace. Mire, entonces continuamos. Mire, aquí tengo otro que fabriqué de acuerdo a. Uno fabrica las herramientas de acuerdo al intaglio que hay que hacer. Esto es menos complicado, pero hay intaglios súper complicados como los que hacía el maestro Rayo, que se necesitan varias herramientas. Entonces, mire, acá yo. Acá, entonces, yo mejor utilizo este. Para aplanar, mire, el cabo de un pincel, el cepillo de dientes, todo esto sirve para, mire acá, acá me haya faltado. Aquí se me había olvidado repujarle un poquitico y ya se me estaba secando el papel. Entonces, con este aparatico aplano. Mire que al secarse el papel, mire que ya se le ve la diferencia porque me demoré mucho. Mire que aquí al secarse. Se quedan viendo en dos líneas, no hay que dejarlo secar mucho porque el papel vuelve y se encoge. Entonces hay que dejarlo así. Entonces vamos a mirar el resultado ya. Aquí ya está el resultado, mire. Mire el resultado de lo contrario, el relieve hacia abajo. Para la próxima clase continuamos con la clase de cómo hacer varios niveles. Muchas gracias. Muy amable, espero que trabajen con sus intaglios. Ya hay unos niños que han mandado unos intaglios muy bonitos, han asimilado lo que les he explicado en los talleres. Dios los bendiga, chao.